soy Hugo Melone, soy fotógrafo de naturaleza. El año pasado conseguí la beca de Monfoto para desarrollar un proyecto de fotografía de conservación. Mi proyecto va de la biodiversidad que todavía persiste en el desierto del Sáhara y de su conflicto con el hombre. Entonces, sobre todo con el furtivismo, con el sobrepastoreo y con infraestructura que se están construyendo en el desierto y que suponen una amenaza para la fauna. Llevaba varias semanas en pleno desierto y cuando ya tenía cobertura telefónica me enteré que la cosa iba muy en serio también en España y empecé a sospechar que pronto se hubiese cerrado la frontera. Entonces me fui más hacia el norte, me quedé unos días en una zona donde podía seguir trabajando, pero también desde la cual hubiera sido posible, digamos, evacuar rápidamente hacia la frontera. Y ya cuando vi que Marruecos iba a cerrar los enlaces de avión, los enlaces marítimos, vi a la vez que la frontera de Ceuta todavía estaba abierta para ciudadanos comunitarios y me acuerdo bajar las curvas llegando a la frontera pensando que el riesgo de quedarse ahí bloqueado iba a estar alto, pero afortunadamente nos dejaron pasar y ya desde Ceuta nos pillamos un ferry y pudimos llegar a Granada. Bueno, me cuesta ver lo bueno en esta situación, pero para mí seguramente una cosa positiva es que voy a tener más tiempo para organizar todas mis fotos más tranquilamente. También lo haré más rápidamente porque claro, yo pensaba empezar este trabajo a finales de mayo, en junio, y en vez ya estoy muy adelantado. Entonces estoy catalogando la foto, ordenándola, buscando un hilo conductor de esa historia y también leyendo muchas fuentes para ver bien lo que hay que ilustrar con este proyecto. Me fascina mucho más lo árido que los medios tropicales y exuberantes. Y entonces desde hace años quería llevar a cabo un proyecto sobre la conservación de la fauna sahariana, también porque creo que los desiertos son ambientes muy infravalorados respecto a otros entornos como por ejemplo las selvas o las grandes montañas, pero tiene una biodiversidad muy rica y desafortunadamente son de los ambientes donde se está llevando a cabo menos esfuerzo de conservación respecto a muchos otros. Es muy difícil trabajar en un entorno como el desierto del Sahara porque, primero, la fauna es muy escasa. O sea, ya de por sí los animales viven en densidades muy bajas. Segundo, por culpa de la acción del hombre, son muy difíciles de acercar. Y tercero, que es otra característica un poco de sustento natural, muchos animales son nocturnos, con lo cual, claro, hay que trabajar, por ejemplo, con fototrampeo o en horas crepusculares. Entonces, claro, al principio uno se siente un poco perdido en este ambiente, pero poco a poco se aprende que cada detalle, por ejemplo, cada rastro que puede dejar los mamíferos, tiene una gran importancia y puede ayudar mucho para definir las mejores localizaciones donde luego, por ejemplo, hacer una espera o colocar una cámara trampa y otras técnicas que se pueden desarrollar en estos entornos. Yo soy un fotógrafo muy acostumbrado a trabajar solo, me gusta trabajar así, me siento más libre, también creo que me concentro más al estar solo, pero en un entorno como el Sáhara esto puede ser muy peligroso, con lo cual, sobre todo en las últimas expediciones, me había organizado para estar siempre al menos con un amigo, con un compañero, que me pudiera ayudar no solo en las tareas logísticas, pero también para separarnos y buscar en zonas diferentes, buscar rastro, buscar localizaciones y así incrementar las posibilidades de realizar fotografías de faunas con éxito.
En el desierto cualquier error se paga muy caro, entonces nunca hay tiempos muertos. Aunque los horarios apto a la fotografía y a la observación de fauna están muy restringidos, el resto del día siempre hay tarea logística que llevar a cabo, por ejemplo, cuidar que la comida y el agua se queden en la sombra, recargar la batería, limpiar todo el equipo de la arena, por ejemplo, y... La arena, claro, es omnipresente y de hecho también durante unos días me pasó con mis compañeros de experimentar lo que es una verdadera tormenta de arena estando encerrado en el coche. Y de hecho, gracias a una de estas tormentas, dejé una cámara trampa trabajar un día más, que ya llevaba más de 70 días, y el día después fui a retirarla y me enteré que justo pocas horas antes había sacado una foto de la más importante para mí de este proyecto y no solo, una foto de una especie muy difícil de fotografiar y que ya presentaré durante la exposición del proyecto que haré en foto.